¡Ledman! el señor Hamburgueseman. <laughs> eh, y tengo hecho un satírico y un sketch sobre el tema de la hamburguesa. Está vacancísimo. Eh, el señor Arosemena, irónicamente, irónicamente, a pesar de que el presupuesto habla de reducciones, <laughs> el señor dice que va a haber inversión. Dice y está convencido que la inversión va porque va para la Policía Nacional. Está medio medio complicadito de creer pero vamos a darle ese beneficio pese a presentar una proforma presupuestaria que reduce los ingresos de la policía el ministerio de finanzas con Ledman en la cabeza asegura que habrá incremento no sé qué clase de incremento pero dícese o quién sabe el incremento venga en una linda y hermosa cajita feliz para que cada policía que salga a hacer una ronda lleve su kit de hamburguesa y además una cola muy refrescante. Así si los llegan a herir o llegan a morir, morirán con la barriga llena. Qué magnífica deducción y qué magnífica eh, situación que nos pone el ministro de Finanzas. Así es, mi querido policía. No te preocupes si no tienes balas. No te preocupes si no tienes chalecos. Mientras tengas la barriga de llena con una potente hamburguesa, ya sabes lo que dicen, ¿no? Barriga llena, corazón contento. <laughs> Pobre hijo de su. La proforma presupuestaria para el próximo año, que entregó precisamente el señor Arosemena, habla de reducciones muy significativas para algunos rubros. En la plataforma se contempla la reducción a la policía. Se quita cerca de 6 millones de dólares. Además, hay una reducción de cerca de 3 millones a la Secretaría de Nutrición Infantil. Y espérense, que hay algunas otras reducciones más. Estas cifras se pueden constatar en la imagen del documento entregado al, por el Ministerio de Finanzas. Pese a ello, en un comunicado emitido por el ministro Letman, eh, eh, señaló que destinarán recursos económicos necesarios para la policía. Es una cosa media rara y contradictoria. Eso, eso pasa generalmente porque no tienen conciencia de lo que ocurre y de la realidad. Saben que van a reducirle la plata, saben que no le van a dar el dinero, pero irónicamente le dicen que sí le van a dar el dinero porque, claro, es el monto que está destinado. Y ojo, no es poco. Para reducir 5 millones es que el presupuesto es mucho más. Y aquí es donde viene ese criterio de, por Dios, que, que, que la gente no se conforma. No sé cuántos millones que le vamos a dar a la policía y friegan. Si solamente son 5 milloncitos que ya le vamos a quitar. La pregunta es: ¿para qué, no? ¿Para qué le quitan esos 5 millones, esos 6 millones? ¿Para qué? Para guardarlos. ¿Ok? Y todo lo que queda no alcanza. Y sin embargo, insisto, el señor Arosemena. Ha mencionado que se va a entregar recursos necesarios. Además, agregó que la proforma presupuestaria tiene previsto entregar a la policía 1.391 millones, que representa un incremento, según él, de 10 millones en relación al presupuesto inicial del año, que fue de 1.380 millones. Es importante precisar que todas las entidades arrancan con un presupuesto inicial, pero como línea base, que es lo que consta en la proforma y que en el transcurso de su ejecución se debe se, eh, de ser el caso se van incluyendo recursos adicionales para cubrir todo lo que, ha, lo que sea necesario Manos, más o menos en, es, mis queridos amigos eh, si hace falta te doy no la típica que la típica que nos hace y nos engaña no la del la, papá le decís, mijito pónganlo más mijito ve eh, mijito póngale dígale nomás a la abuelita que le preste Dígale, mijito, que le preste la abuelita que yo. Su papá le repone. Vea, por favor. Usted va a desconfiar. Va a desconfiar, mijito, de su papá, por Dios. Ah, papito. Ah, dígale a la mamá, dígale, dígale. Dígale que le ponga. Yo le pago después. Yo le pago después. Sí, sí. Dígale que ponga también algo a la bandida esa. Sí. Qué desgracia, mis queridos amigos. Qué desgracia. Vamos a ver cómo termina esto. Bueno, no es que vamos a ver, lo estamos sintiendo. Porque la falta de presupuesto claramente se puede palpar en la situación de la Policía Nacional. Y eso no lo pueden ocultar ni con todas las fotos y con toda la estrategia para poder o, o, o que buscan obviamente pues limpiar al gobierno nacional. Bien jodido. Se acabó. <laughs> uh -uh. Free drinks